Salamanca debería ponerse las pilas, nunca mejor dicho, para contribuir a que esta lluvia de fondos en lo que se ha calificado como el segundo plan Marshall en territorio europeo tenga efectos reales en nuestra provincia y en particular en nuestra ciudad. Para los socialistas es una auténtica prioridad crear empleo de calidad, no mileurista, de calidad, duradero y sobre todo que permita que Salamanca rompa esa tendencia de los últimos 20 años de pérdida de población, de pérdida de oportunidades y de pérdida de empresas. Llámenos para eso, que estaremos dispuestos a colaborar. Y llámenos también para valorar qué posibilidades hay de proyectos, incluso para proponer algún proyecto en los que puede participar el Ayuntamiento de Salamanca. En esa actitud de colaboración por el bien de Salamanca siempre nos van a encontrar. Para otro tipo de cuestiones, evidentemente no. Muchas gracias.